Es así como la coordinadora regional de CONASE, Jennifer Rojas García, llegó hasta el hogar de Marisol Calo, quien entregó su experiencia vivida cuando tuvo que enfrentar la adicción a los solventes de sus dos hijos, y durante 4 años buscó ayuda hasta que la encontró en el servicio de salud. Uno de sus hijos de 18 años está estudiando y piensa seguir superándose. El otro de 17 aún se encuentra en rehabilitación. Ahora su madre hace un llamado a quienes puedan estar viviendo lo mismo a superar primero que todo la vergüenza. Y primero pensé que yo podía luchar contra el viento sola y me di cuenta que no era así. Entonces, uno de repente por el qué dirán o porque tú vas a ser marginado y por ser madre soltera, primero siempre te critican, pero no es así. Esto es una clase social cualquiera. No hay número ni inscripción ni nada. Es cualquier clase puede caer a la drogadicción. El Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, CONASE, lanzó la campaña nacional Estamos para Ayudarte, con el eslogan Un niño que consume drogas consume su infancia. En este marco se presentó el Fono Drogas Ayuda, 188-800-100-800, servicio gratuito, anónimo y confidencial, atendido por profesionales las 24 horas del día y los 7 días de la semana, dijo la coordinadora regional de CONASE, Jennifer Rojas García. Esto con el objeto de relevar la importancia y facilidad para acceder al fonodrogas desde el propio hogar. Mostrar a la comunidad y principalmente a la comunidad magallánica que CONASE ha lanzado o ha relanzado este fonodrogas. Es una forma de decirle a los papás, a los mismos jóvenes, estamos llegando a sus casas de una forma totalmente gratuita, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, y que sea un medio anónimo, confidencial, donde ellos puedan buscar ayuda sobre la temática de las drogas. La coordinadora agregó que el consumo de drogas o alcohol en niños y adolescentes es siempre de riesgo. Según el octavo estudio de población escolar CONASE 2009, la edad de inicio del consumo de drogas que declaran los estudiantes para el caso de los inhalables es de 13 años o menos, que es el principal problema en Magallanes.